Canelo Smith, presented by Tecate Born Bold. Download the new Tecate Bold Punch app from the App Store today for all kinds of behind-the-scenes coverage from Canelo Smith in Dallas, Texas. Back inside the media center at the Gaylord Texan Resort. There you see Tat over that shoulder working the crowd. Doug Fisher, he's sending tweets. He's checking them out. Use the hashtag GreenTV. Diego de Loya, who speaks zero English, right? Zero. Pura español. Mentiras. You're a liar because I know you understand English. No. Diego de Loya, ¿cómo te sientes? How do you feel? Me siento ya listos y bien preparados para que llegue el sábado. Ya estamos muy ansiosos para que llegue. I'm ready and I'm anxious for Saturday to get here. ¿Cómo te fue este entrenamiento? How was your training camp with Joel Diaz? Bueno, fue nueve semanas de preparación. 9 weeks. De preparación. Y la verdad es que me siento mejor que nunca. I feel better than ever. Para demostrar a la gente lo que trae Diego de la Hoya. To show the people what Diego de la Hoya has. ¿Qué esperas en esta pelea contra Orlandito del Valle? What are you expecting against Orlando del Valle? Es una pelea muy dura. It's a hard fight. Mucha experiencia tiene Orlando del Valle. He has a lot of experience. Pero nosotros tenemos el hambre. We're hungry. Más hambre que él. We're hungrier than him. De llegar más alto. And get there. Y esta es la oportunidad para mí. It's a big opportunity for you. La primera vez que estás en una cartelera de pay-per-view, donde estás en el pay-per-view. Antes has peleado con Canelo en el undercard, pero es diferente esta semana. First time you're on pay-per-view. How different is it this week? Bueno, yo me siento, la verdad que primeramente le doy gracias a mi Golden Boy Promotion y a mi manager Joel de la Hoya por tenerme la confianza a mis 22 años y un mexicalense. Abrir un pago por evento es algo muy especial para mí. Special to be on pay-per-view. I want to thank my promotions, Golden Boy Promotions, and manager Joel de la Hoya to give him on here so special. La última pregunta, porque sé que te encanta hacer entrevistas. Last question, because I know you love interviews. This kid right here. Doug, you got anything more? Yeah. I'll translate on paper, it looks like Orlandito is the toughest opponent of his career, and that's what people are saying. Does Diego agree? Estás diciendo que Orlandito del Valle es el rival más difícil en tu carrera que vas a encontrar. ¿Crees eso? Bueno, yo digo que todos los rivales son muy duros, ¿no? I say everybody is a tough fighter. Pero él tiene la oportunidad. Él quiere aprovechar su oportunidad. He wants to take advantage of going against me. Eso yo no lo voy a dejar porque ese es mi momento de que la gente me conozca. For the people to know. Porque hay gente que conoce el nombre, pero hay gente que no conoce el boxeo. There's people that know the name, but they don't know you. ¿Qué tipo de show vas a poner? What kind of show are you going to put on? Bueno, voy a estar muy inteligente, como siempre mis peleas he dado. Y si se da la oportunidad de fajarnos, como todo mexicano, yo lo voy a hacer. Y la verdad es que espero un Diego de la Hoya que salga con la mano en alto. Expect that Diego de la Hoya comes out with his hand up high, is what he said towards the end, but he expects a tough fight. Y esto es una pelea, Doug, you have another one? Yeah, has he watched a lot of footage ¿Has mirado el video del Valle? And what does he expect from Del Valle? Todas las peleas son diferentes. Every fight's different. Y creo que esta pelea, él va a corregir sus errores. And I think this fight, he's going to fix his errors in the past. No mire videos de él. But I didn't watch any of his videos. Ahí, en la pelea, voy a resolver. In the ring, I'm going to resolve what I need to do. You understood that, huh? You understood. ¿Sí entiendes? I understand. Yeah. You're like those baseball players who act like they don't know any English. All of a sudden, esa es la última pelea. ¿Qué miras aquí? What do you see in your last fight? Bueno, fue una gran pelea porque el rival estaba invicto, ¿no? Yeah, he was undefeated. Y con un entrenador muy conocido como Shane Mosley. Y la verdad que decía que era Mosley de la Hoya 3. Pero yo demostré que mi campamento lo hice muy bien. Y I was at a great camp for that one. Y gracias a Dios se dio la victoria. Okay. Thank God that I came out with the victory. Diego de la Hoya is the opening bout on Saturday. La primera pelea del pay-per-view contra Orlandito del Valle. ¿Qué orgullo tienes de ser la primera pelea de esta? What kind of pride are you taking this? Una gran motivación y la verdad es que me siento muy contento porque me dieron la oportunidad esta y no la voy a desaprovechar. Normalmente, cuando hablamos contigo una semana de una pelea, no quieres hablar con nadie. Estás enojado. No, acabar. Normally, when we talk to him during the fight week, he has that scowl. He doesn't want to talk. ¿Por qué te sientes diferente esta semana? Why do you feel different this week? Bueno, yo digo que no soy yo, también son todos boxeadores, ¿no? It's not just me, it's every boxer who doesn't want to talk. Todos boxeadores de la semana más difícil de un boxeador. It's the toughest week out for every fighter. Y la verdad es que solamente quiere estar enfocado en la pelea. You just want to stay focused. Pero esta semana tienes la sonrisa. You have a smile this week. No, porque la verdad que me siento bien preparado y 100% I'm really prepared. And 100%.
en el campamento, que es lo mejor de mí, y creo que Dios se va a saber que me va a ayudar y sacar la victoria. ¿Este fue tu mejor campamento que has hecho? ¿This was your best camp? It was. All right. Diego de la Hoya, manda los saludos a todos los de Cachanilla, todos de Mexicali. Ahí están, te están mirando, manda los saludos. Bueno, espero que Mexicali me apoye, como toda mi gente, todos mis fans, mis amigos, mi familia, y espero en Dios que se dé la victoria. Como dice la atrás de la camisa, Mexicali. Al grito de guerra. Al grito de guerra. Diego de la Hoya, check him out. ¿Qué es tu Twitter? Diego de la Hoya. Diego de la Hoya, that's all you need right now. Here's the opening bout against Orlandito del Valle. Te están esperando más prensa. All the press is waiting for you. Go talk to him. We'll be back with more from the Gaylord Texan Resort in Dallas, Texas. I was going to say Houston. No, Khalil's following Houston. He's following San Antonio. Now he's doing the Texas Triangle in Dallas. We'll be back with more. Beth and Duran, Doug Fisher, and Steve Kim on RingTV.com.